Nos alegra muchísimo estar acá en Ulloa, acompañándolos en esta oportunidad con un gran escritor, ya se los voy a presentar. Y esto es en el marco del quinto Festival Internacional de Literatura, Oiga, Mire, Lea. Porque uno dice, Oiga, Mire, Vea, ¿no? Allá en Cali decimos, Oiga, Mire, Vea. Entonces. El Festival Internacional de Literatura se llama Oiga, Mire, Lea. Y en esta quinta versión estamos en 19 municipios del Valle del Cauca, y entre ellos Ulloa. Por la tarde vamos a estar en Alcalá. En esta oportunidad traemos a nuestro escritor Oscar Perdomo Gamboa, y digo nuestro escritor porque es colombiano y es de Ibagué. Pero hace mucho tiempo nos acompaña acá en el Valle del Cauca, o sea que es considerado Valle Caucano. Él es Vallecaucano y también Caleña. Entonces, cada uno de nosotros podemos decir que es nuestro escritor. Bueno, voy a leerles un poquito de la biografía. Él nació en Ibagué, es comunicador social, magíster en literatura y doctor en humanidades. Ganó el premio Jorge Isaacs con la novela Hacia la Aurora. Siguieron los libros Ella, mi sueño y el mar, de cómo perdió sus vidas el gato, fútbol de carnaval y escrito en la grama. Es docente universitario, es nuestro amigo, es nuestro escritor y en esta oportunidad nos va a hablar de su último libro, ¿verdad? Que se llama Allá en La Guajira Arriba. Ahí lo tenemos exhibido, es un libro muy interesante. Y lo que eh, la intención es poder conversar, o sea, escuchar sobre su último libro. Este libro ganó el premio Estímulos como en el 2016, de la convocatoria de la ciudad de Cali. Entonces, los dejo con el escritor. Y esperamos que hayan muchísimas preguntas. Les cuento que me estoy leyendo el libro y está hasta en la carretera, hasta donde pude y me dejó el movimiento de, del carro, del vehículo. Eh, lo venía leyendo. Realmente es maravilloso porque es como un portal. Ustedes saben que es un portal, ¿cierto? Un portal como cuando uno entra a otros mundos y a otras historias. Realmente este libro es un portal para conocer. Muchas historias y para conocernos nosotros mismos. ¿Aló? Sí, bien. Listo, entonces, bienvenido, escritor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Eh, aquí, como que no los veo a todos, me voy a levantar, no hay problema. Un segundo. Sí, es que me gusta ver a la gente hasta donde puedo. ¿Cómo están? Bien, bien, muy contento. No conocía Ulloa. Está muy lindo el pueblo, me gusta mucho. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora, ok. Bueno, entonces eh, hablaré primero brevemente de mi obra, sobre todo para estimular a los jóvenes que está aquí, que me alegra mucho verlos, eh, porque nosotros somos el presente, pero ustedes son el presente y el futuro. Entonces la idea es que dentro de 15, 20 años ya no esté aquí Oscar Perdomo, sino uno de ustedes sentado aquí diciendo, bueno, mi primera novela es esta, bla, 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 bla. Eh, después hablaré ya de la novela particular allá en La Guajira Arriba, y que es una novela histórica, en su momento se hablará, y cederé la palabra a ustedes para quien tenga algo que comentar. Yo empiezo en la literatura muy temprano, con la novela hacia la aurora, que, como ya mencionaron, eh, ganó un premio, el premio Jorge Sax. La voy a rotar para que la miren. Ya, casi me mato ahí. Eh, esta novela la empecé a escribir en la universidad, cuando yo estaba estudiando comunicación social en Cali. Eh, es una novela muy experimental, ya lleva tres ediciones, eh, juego mucho con el lenguaje. Y la anécdota, sobre todo los jóvenes que veo aquí, hay algunos que están en, deben estar entre los 14 años más o menos, y a los profesores que les puedan contar es que la escribí pues como debe hacer uno todo en la vida por gusto porque me agrada leer me agrada contar historias es la historia de un joven que es capaz de controlar los sueños de los demás entonces el al, al que le caiga gordo lo pone a soñar pesadillas a la muchacha que le gusta la pone a soñar pues cuestiones más eróticas es por allí es toda surreal y un amigo me insistió en que la mandara se la Mostré a, a que la leyera como para compartir. Y el amigo fue el que me dijo, mándala a los autores vallecaucanos. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Yo no tenía como 18 años apenas, yo nunca he escrito nada en serio, ¿qué le voy a hacer perder el tiempo a esa gente? Qué falta de respeto. Y resultó que ganó. Y entonces allí dije, bueno, me voy a poner serio en esto de la escritura. Eh, ¿A qué voy? Sobre todo ustedes jóvenes, a veces uno no cree en uno mismo. A veces uno hace algo y dice, no, pues está chévere, pero, pero no vale nada, no vale mayor cosa. A veces sí vale y vale mucho, pero toca es que ustedes mismos hagan lo que quieran. Después publiqué ella, Mi sueño y el mar. Pongámosla por aquí, señor. Eh, que fue mi tesis de maestría, tesis creativa, porque quise hacer romanticismo no volví a fusilar a maría ni a amalia. no hice, quise hacer algo más contemporáneo. y los dos personajes eh, es como si se reencarnaran en diversos momentos del tiempo y el espacio. y se enamoran, se desenamoran. esa fue mi tesis de maestría. yo he sido un ratón de biblioteca. a propósito, me parece muy bella la biblioteca que tienen ustedes. felicitaciones. aprovechenla. sobre todo, ustedes jóvenes. está muy linda. Y a propósito de jóvenes y niños, mi tercer libro fue precisamente una novela juvenil. A ver, la muestro por acá. Quise devolverle a la literatura algo de lo que la literatura me había dado. Porque si, si yo escribí a los 18 años una novela, es porque a los 5 estaba leyendo eh, a Emilio Salgari, a Julio Verne, a Michael Ende, a Rudyard Kipling. Y a tanta gente que se tomó el trabajo de escribir novelas y cuentos para que yo leyera. A propósito, sobre todo los niños. Ahí hay un libro bellísimo, así gordote, que dice Mil libros infantiles que deben leer antes de crecer. Reanlo, revísenlo. Ese libro es hermosísimo. Y todos los que hay allí. Entonces dije que le quería devolver a la literatura algo. Quería, así como hubo personas que se tomaron el trabajo para que el. Oscar Perdomo de 6 años, 9 años, 11 años, leyera, escribí esa historia. Es sobre el primer gato de la humanidad y su deseo de tener el conocimiento. Los gatos son curiosos por naturaleza. Entonces, para ello debe ir donde las nueve musas, de las nueve artes. Y bueno, es una aventura para muchachos. Eh, uno debe hacer, yo no tengo respuestas, pero sí he tomado decisiones en mi vida y una de las decisiones es que uno debe hacer lo que le guste. A mí me gusta el fútbol. Nunca fui capaz de pegarle bien a un balón, soy súper tronco. Pero lo que sí podía hacer era contar historias. Entonces, después publiqué este libro, Fútbol de Carnaval. Lo voy a rotar por acá. Eh, donde recopilé historias de jugadores de fútbol brasileños que me gustan mucho. Aquí recordarán quienes gustan el fútbol: el Brasil de México 70 recordarán a Zico, a Pelé, a Garrincha y estamos eh, es un recorrido por esa gente no son las biografías, son cuentos alrededor de ellos una vez más, uno debe hacer lo que quiera a propósito, la foto que está ahí en la contraparte es tomada en el Maracaná, me gusta viajar sobre todo ustedes jóvenes, conozcan, viajen, lean mucho y ahora sí llego a lo que nos reúne hoy allá en La Guajira arriba. Si se dieron cuenta, mi primera novela era experimental, la segunda era romántica, la tercera era juvenil, la cuarta era de fútbol, bueno, falta otra por ahí, y otras cosas. Yo no, no he querido hacer lo mismo, no he querido repetirme. Eh, como hay algunos autores, y les tengo mucho respeto, que, se, que les gusta un género particular, por ejemplo la novela infantil o la novela de misterio o la novela histórica. Excelente, magnífico, los felicito. Yo no, yo prefiero que cada momento de mi narrativa, de mi historia, sea distinto. Entonces, el momento más reciente fue cuando empecé mi doctorado en humanidades, en historia y en literatura, que dije que quería hacer una novela histórica. Una novela histórica sobre un personaje que seguramente... Ni los más jóvenes ni los mayores conozcan, pero no porque sus profesores eh, hayan sido no muy bien calificados, sino porque desde hace muchos años lo invisibilizaron de la historia. José Prudencio Padilla. ¿Nadie lo conoce, cierto? Yo sé que no. Eh, no es culpa de sus profesores. Lo que pasa es que José Prudencio Padilla eh, fue nacido. En la Guajira. Él era hijo. Que, si todavía hoy la Guajira es un territorio tristemente abandonado, olvidado, del que se le roban el agua a los indígenas, a los guayú y a nadie le importa y, y, y gritan y hay reclamos, vea, se nos están muriendo los niños de hambre y no pasa nada, imaginen hace 200 años. Y encima, eh, José Prudencio Padilla era hijo de, de Afro Liberto. Eh, y de indígena guayú, es decir, era zambo. Y si hoy todavía lamentablemente quedan como rezagos de racismo, imagínense hace 200 años cuando todavía la esclavitud en Colombia existía y todo esto. José Prudencio Padilla nace, eh, bueno, dentro de lo que hoy es Riohacha, aunque realmente es un, lo que hoy llamaríamos un caserío, eh, nace pobre, que esa es otra, en Colombia ser pobre es, es delito, eh, nace de, de, de familia muy humilde, pero él nace enamorado del mar. Entonces él a los 14 años, desde La Guajira, se embarca en el barco San Juan Nepomuceno, que es el mejor barco de la Armada Española. Recuerden que éramos colo colonia española. A los 14 años se mete de grumete y lo ponen a limpiar baños, casi a hacer los peores trabajos, pero eh, Padilla aprende, aprende a navegar, aprende a manejar los vientos, aprende a navegar con las estrellas, a utilizar el astrolabio, a, a navegar que es un arte complejo y difícil. Y aprende también el arte de la guerra. Eh, Padilla va ascendiendo y ascendiendo y combate en la batalla de Trafalgar que es una de las más grandes batallas navales de la historia en la que se enfrentan eh, España y Francia contra Inglaterra. En esa batalla muere el almirante Nelson, que ha sido de los más grandes navegantes del mundo. Padilla es capturado. Padilla combate en ese momento por España, recuerden que éramos colonia española. Es capturado, eh, pasa dos años en prisión en Inglaterra, después regresa a España. Perdón, regrese. bueno, sí, a España primero y a la Nueva Granada después. Y es el primer indiano, así le decían a los nacidos en, en América, en, en comandar eh, lo que hoy… ¿Recuerdan en Cartagena donde están las murallas y todo eso? En comandar la armería de Cartagena. Y es un tipo hecho a pulso, porque insisto tanto en esto de que era humilde y que era… Eh, afro y que era indígena, porque la mayoría de los próceres que tenemos nosotros, Bolívar, Santander, eh, son blancos y además son nacidos en cuna de oro, nacen con montones de tierra, con padres ricos, se pueden ir a Europa a estudiar y se pasan más tiempo parrandeando que estudiando. Eh, a propósito, les voy a pasar la novela para que la miren, señor. Eh, y cuando llegan aquí llegan al ejército y, y eh, al ejército eh, ya independentista y como tienen dinero como están son de familias de alcurnia entonces no llegan de soldados llegan de una vez a, de tenientes a los bandos altos a, a mandar los soldados y eso pasa hasta hoy siempre los pone el pueblo los muertos siempre los pone el pueblo por eso es que hay que luchar por la paz por conservar la paz que, nos, que, que estamos tratando de construir. Porque siempre la idea de los ricos que arman la guerra es que los, muertos se maten, que los muertos los ponga el pueblo, que el pueblo se mate entre ellos. Esa no es la idea. Pero eso ha pasado desde siempre. Cuando Pablo Morillo llega a Cartagena, eh, Padilla es, bueno, primero se arma el grito de la revolución. Aquí celebramos y no sin razón el grito de, del 20 de julio en Bogotá. Pero antes del grito del 20 de julio estuvo el grito de Cartagena. Lo que pasa es que pues país centralista, entonces Bogotá primero y las provincias después. Y uno de los que lideró ese grito fue José Prudencio Padilla. Pero pues estaba muy joven. Eso apenas medio se recupera. Lo que sí se sabe es que después llega Bolívar a Cartagena. Padilla se hace amigo de él. Luego llega Pablo Morillo de España, sitia a Cartagena, los pone a aguantar hambre durante meses y es Padilla cuando los cartageneros deciden huir el primero que rompe el cerco eh, de los barcos que están huyendo hacia Haití. Después viene la campaña libertadora, no los voy a aburrir mucho, eh, pero sí les contaré que José Prudencio Padilla fue quien liberó toda la costa caribe. Hacha, Cartagena, Santa Marta, eh, incluso una campaña por el río Orinoco y parte del Magdalena. Todo esto lo hace José Prudencio, no solo, por supuesto. Él lo hace con quienes ellos llamaban mis bravos. Sus bravos eran los afro del barrio de Getsemaní, que eran el, el antiguo barrio de los esclavos, ahora liberados y pues con ganas de seguir luchando y de, por la independencia del país. ¿Qué sucede? Todo el mundo habla de las batallas del interior del país, de la batalla de Boyacá, de la batalla del de Pantano de Vargas, y fueron importantísimas. Pero haga de cuenta que usted saca al enemigo de la cocina y le deja la puerta abierta. Pues vuelve y se le mete. La puerta la cerró José Prudencio Padilla. Cuando ya la Nueva Granada estaba liberada, eh, un venezolano eh, traiciona. La, la revolución y sede el, el lago de Maracaibo para quienes sobre todo los más jóvenes que no recuerdan los mapas que no han visto el mapa en toda la Guajira y abajo hay un lago gigantesco que da con Venezuela ese es el lago de Maracaibo esa es la entrada al continente literalmente a todo el continente y es José Prudencio Padilla el que desde Cartagena con sus bravos navega hasta la Guajira vence la barra de Maracaibo, que es como atravesar en un, 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 un pequeño brazo de mar entre dos montañas donde cualquiera los puede atacar. Pasa por allí, cruza la barra, entra al lago, libera todos los pueblos del lago y eventualmente libera toda la zona y él sí cierra del todo la puerta a los, a los españoles porque después de eso los españoles se rindieron y no volvieron más. Es decir, estamos hablando de el gran héroe colombiano de la independencia y además mucho más colombiano que cualquiera porque era hijo de india e hijo de negro. Es decir, era lo que somos nosotros, somos un país mestizo, un país plurietnico y multicultural. Y además era humilde. Era él, él, cuando todos los próceres hacían sus casas en los barrios elegantes, él no se quiso mover nunca de Getsemaní. Puso un bebedero y se ponía ahí a tomar trago y a, y a jugar cartas con los que hacía tres años eran esclavos y ahora eran sus vecinos. Y lo mismo bailaba con Simón Bolívar que con, que con los afrodescendientes de Cartagena o de cualquier parte. ¿Qué pasó? Si era tan importante, si fue tan eh, valiente y tan, tan leal, ¿por qué no está en la historia? Porque, por dos cosas. Primero, a Simón Bolívar le dio la entelequia, nunca voy a hablar mal de Bolívar, gran prócer. Lean a Víctor Pasotero, quien ha hecho una de las mejores novelas biográficas sobre Bolívar, Bolívar Delirio y Epopeya. Pero a Bolívar se le metió después de haber liberado... A media, media de Suramérica se le metió en la cabeza que el único que podía gobernar América era él y nadie más, porque los otros se iban a poner a pelear y tenía razón, se pusieron a pelear, pero se le dio que él era el único, entonces se declaró dictador y además dictador vitalicio, es decir, el único que mandaba era él y de por vida. Y cuando él se muriera, él dejaba delegado quién iba a ser el siguiente dictador y también vitalicio. pues, pues eso no tenía sentido. Liberarnos de un, de, un, de un rey tirano para instalar nuestro propio tirano como que no funcionaba. Mucha gente estuvo en desacuerdo. Uno de los que estuvo en desacuerdo fue José Prudencio Padilla. Y Bolívar decretó lo que se llamaba el decreto de conspiradores, que era todo el que piense distinto a mí a la guandoca, a la cárcel, se le quitan sus bienes y si estoy de mal genio es ejecutado. Eso le pasó a José Prudencio Padilla. Además, Padilla tenía un enemigo, ¿se acuerdan que les había dicho que había algunos nacidos en cuna de oro? Mariano Montilla, ese es un prócer menor de la independencia, venezolano, engreído, nacido en cuna de oro, ese era el gran enemigo de de Padilla. Claro, luchaban juntos, pero eh, como Padilla era, era humilde, era el subordinado, pero era el que peleaba y el que ganaba, y el que daba las buenas ideas. Por ejemplo, en Cartagena, cuando estaban liberando Cartagena, Montilla, que era el que mandaba, el venezolano rico, dijo, tomémonos la plaza, y de una le dijo... Eh, Padilla, no, venga, ¿cómo lo vamos a meter de frente si ahí es donde está todo el mundo? Más bien vámonos a la popa, al cerro y desde ahí los bombardeamos. ¿Qué aquí mando yo? Bueno, de verá. Lo de Montilla fracasó y por fin, bueno, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer usted? Pues hombre, lo obvio, desde arriba bombardeamos hacia abajo. Se hizo lo que, lo que Padilla dijo y ahí sí se ganó la batalla. ¿Y, ¿Y quién salió a echarse las flores? Mariano Montilla, por supuesto. Eso pasa todavía hoy, pero el pueblo no es bobo. Entonces la gente quería más a Padilla que a Montilla y eso le daba una envidia. Y también es que Montilla, eh, Padilla era casposito también. Montilla tenía una muchacha, una novia, le decían la Samba Jarocha, y la llevó a un balde. Y también es que Padilla fue muy degenerado, se la quitó en el mismo baile. <laughs> Era re mujeriego y ahí mismo hubiera esperado siquiera dos ditas, pero no, en el mismo baile se la quitó delante de todo el mundo. Entonces se lo ganó de enemigo. Y Montilla aprovechó que Bolívar estaba con esta loquera de que todo el que pensara distinto para acusar a Padilla de que se quería sublevar, de que tenía a todos los marinos alborotados, de que se iba a tomar Cartagena para él que iba a instaurar su propio reinado de los negros, como pasó en Haití, y le mentió mentiras, le metió una trampa, no los voy a aburrir, el punto es que Bolívar se lo creyó y lo mandó capturar eh, en Bogotá, bueno, lo mandó capturar, lo mandó llevar a Bogotá, y fue cuando se dio la conspiración septembrina, que tratan de matar a Simón Bolívar. Cuando lo tratan de matar, eh, Padilla está en la cárcel. Padilla no tiene nada que ver con eso. Los conspiradores lo liberan y, eh, que para que lidere la nueva revolución contra Bolívar. Y Padilla dice: No, 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 olvídese, Bolívar es mi mentor, es mi amigo personal. ¿Cómo se le ocurre? Bolívar ha comido en mi casa y se ha quedado en mi casa. Uno no le hace eso a los amigos y se devolvió a la cárcel. Venga, aquí me están metiendo en un rollo que no es el mío. Y aún así, con ninguna prueba, Bolívar lo manda a ejecutar en, en la plaza principal de Bogotá. Injusticia tal, ojalá hubiera sido la primera y la única, pero eso lo hemos tenido todo el tiempo. Ese es uno de los motivos por los que Padilla ha sido invisibilizado por la historia, porque como el gran héroe era Bolívar, y no estoy hablando mal de él, pues hombre, todos los demás tenían que ser invisibilizados. Todo el que Bolívar dijo, a este no lo quiero, a este lo mando a matar, pues no solamente lo mando a matar físicamente, sino espiritualmente desaparece de la historia, no me lo vuelvan a mencionar. Y para acabar de completar, porque después vinieron historiadores, pues eso pasó hace 150 años, más historiadores vinieron, más veces hemos tratado de estudiar la historia y lo que ha pasado, pero después a algunos historiadores se les ocurrió que Bogotá era la Atenas suramericana, no la nueva Sugamuxi, no, nosotros no éramos un país de indígenas o de afros, sino que éramos europeos. Entonces se les ocurrió la brillantísima idea de blanquear a los héroes colombianos. Y como Padilla era hijo de indígena e hijo de negro, pues entonces lo eliminaron y no hablaron de él. ¿Cómo aprendí toda esta historia? Desde niño, desde que tenía la edad de ustedes, la empecé a conocer por un canto vallenato. Allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando. El almirante Padilla, barrio Puerto López, y lo dejó arruinado. Es un canto de Rafael Escalona. Yo creo que lo conocen más por este barrio que por el de allá. Sí, aquí sí lo recuerdan. Eh, yo conocí a Padilla por ese canto. Lo que pasa es que eso se refiere a la fragata José Prudencio Padilla de la Armada, que es la que se toma a Puerto López y se le, le roba el contrabando a Socarrás. Bueno, le, se lo roban o se lo decomisan. Y me pongo a averiguar, pero ¿por qué la fragata se llama así? ¿Quién es ese señor? Y empiezo a averiguar de pedacito, en pedacito, en pedacito. Y así pasan 30 años. Hasta que empiezo mi doctorado. Y cuando empiezo mi doctorado digo, listo. Ya llevo 15 años escribiendo. Ya tengo como cuatro libros publicados. Es el momento de hacer la novela histórica sobre este personaje que quiero tanto. Y fueron otros cinco años investigando, estudiando, trabajando, hasta que salió esta novela que está rodando por ahí, allá en La Guajira arriba, que narra esa historia de José Prudencio Padilla eh, y también narra la historia del canto El almirante Padilla. Entonces, entre la historia del, alm de, del almirante del prócer está la historia de Rafael Escalona y Silvestre Socarrás llegando a la guajira, contrabandeando, componiendo sus cantos y cómo se le lleva la, el contrabando. ¿A qué viene esto para darles la palabra a preguntas, a inquietudes? A que a veces la historia no es la que nos cuentan en el colegio. No porque los profesores no estén bien calificados, estoy seguro que tienen excelentes profesores y profesoras, sino porque a veces desde arriba... Desde el ministerio nos dicen, enseñe esto, esto no lo enseñe. A veces no hay tiempo para aprenderlo todo. ¿Cuántos libros hay aquí en esta biblioteca? Y en el curso de ustedes de literatura, español, literatura, ustedes apenas alcanzarán a leer cinco o seis en un año en el colegio. Pero les queda todo el resto del tiempo, todo el resto de la vida para leer todos esos libros y tantos más. Y para escribir los que ustedes quieran. Eso fue lo que. En mi ingenuidad hice yo también, me di cuenta de que nos habían quitado un pedazo de la historia y un pedazo importante, no solamente porque era un prócer vital, sino porque es que eso era mostrar que, hombre, la independencia no fue solamente de los ricos blancos, fue también de los indios que lucharon por ella, fue de los negros que lucharon por ella. Es decir, es de todos nosotros, es de, es de cada uno de los que la hemos vivido, y si nos damos cuenta. Eso sigue pasando hoy. Todavía hoy uno ve que empiezan a manipular la historia, a decir que la masacre de las bananeras no sucedió, que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia y tantas otras cosas que uno dice: Oiga, pero espere, si es que eso pasó hace 30 años, ¿cómo me va a decir que no pasó? Si yo estuve ahí, yo lo vi. Pero nos quieren cambiar la historia siempre y obviamente no para bien, siempre será para mal. Entonces. Para darles la palabra, eh, hasta donde pude, conté un pedazo de la historia. Pero ¿qué es lo que les, les queda a mí y a ustedes? Que lo que nos queda es leer más, estudiar más, poder decir este libro de Perdomo Gamboa, más este de Víctor Pasotero, más este de Carlos, de, de Carlos Pardo. Aquí no, vemos una visión más grande de la historia. Aquí hay cosas que no se han dicho. Estoy seguro que todos ustedes tienen 10.000 historias por contar, desde la de su familia, desde la de Ulloa, desde la del Valle del Cauca, la historia del eje cafetero. No hay sino que contarlas, escribirlas. Y ustedes jóvenes, pues con mayor razón, aprovechen que tienen toda esa historia viva, que la pueden desde escuchar en sus mayores hasta leerla aquí. Y por supuesto, diviértanse leyendo. Eso es lo más importante que pueden hacer. Pregunta, curiosidad, duda existencial. Caballero. Espérate que. ¿Cuáles fueron tus primeros libros leídos? Muy bien. Lo primero que yo leí fueron cómics. A propósito, ahí hay unos libros sobre cómo hacer cómics y sobre novela gráfica muy buenos. Y más atrás hay uno de Kino, de Mafalda, se los recomiendo. Yo empecé leyendo cómics. Yo empecé leyendo a Batman, a la Liga de la Justicia. Todavía hoy me gastó parte de mi sueldo en cómics. Luego leía a Julio Verne, aventuras como De la Tierra a la Luna, Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 Leguas de viaje submarino, luego leí a Emilio Salgari, Sandokan era mi, ídolo, mi héroe con el tigre de la Malasia, el gran pirata, luego empecé a leer otras cosas ya más complejas, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, etcétera. Eh, les recomiendo esos libros a Julio Verne, a Emilio Salgari, a Michael Ende, les recomiendo La Historia Interminable, es el libro más bello jamás escrito, Las Mil y Una Noches. Debe estar por aquí. Hasta en internet se consigue. Lo pueden bajar aquí. Pip, pip. Eh, son los libros más hermosos, los cuentos más bellos jamás escritos. Igual, lo que les guste leer, lean. Lo importante es que lean y no se, no se dejen engañar. ¿Alguien más? Señorita. Eh, este va a llegar dentro de poquito. Hola, ¿quién se murió? Este ha de llegar dentro de poquito. Y por ahí en alguna parte debe estar hacia la aurora, porque como ganó un premio, eso se llevó a todas las bibliotecas. Eh, igual se consiguen por internet, algunos digitales y otros los pueden pedir y se los llevan a la casa. ¿Qué lo, que lo inspiró a leer? ¿Qué me inspiró a leer? Me gustaba y me gusta todavía escuchar historias. ¿Qué pasó? Por ejemplo, si hoy no puedo porque pues vengo de Carrerón, pero otro día me vendré con mi motocicleta a que me cuenten la historia del pueblo. ¿Quién lo fundó? ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron? ¿Quién fue el señor José Leuterio Ulloa? Quiero que alguien me cuente, que se siente conmigo, me cuente esa historia, me diga, vea, está en ese libro, porque uno no nació para ser ignorante, para quedarse ahí con preguntas, sino para resolverlas. Eso me inspiró a leer, saber más, desde saber qué pasa si Superman se come una, un pedazo de kryptonita, hasta saber quién fue el que liberó Colombia, desde saber qué pasa si Tribilín eh, se choca con el pato Donald hasta saber qué pasa si el hombre descubre los viajes del tiempo. Saber. Y cuando tú quieres saber, aprendes. Y entre más aprendes, te das cuenta de que sabes menos y tienes que leer más. Eso es un círculo virtuoso. Y llega el momento en que uno dice, ok, yo también tengo historias por contar. Yo sé cómo perdió el gato sus vidas. Yo sé cómo renacieron la princesa y su, y su enamorado. Yo sé cómo es la historia de José Prudencio Padilla y se las voy a contar. Esa es la idea. Señorita, y luego allá. ¿Usted, usted de, desde qué edad empezó a leer, a leer, a escribir? Me gusta mucho esa pregunta. ¿Desde qué edad empecé a escribir? Desde que estaba más pequeño que tú. Lo que pasa es que no lo sabía. A escribir, escribir cuando tenía como 17, 16 años. Pero yo no sabía que estaba preparándome para escribir desde antes. Cuando leía Batman, cuando leía Las mil y una noches, cuando leía a los hermanos Grimm, a Charles Perrault, las fábulas de Sopo. Yo ya me estaba preparando para ser escri escritor, lo que pasa es que no lo sabía. Para poder escribir hay que leer mucho. Eh, es como... Todo lo que ustedes hagan, sobre todo ustedes que están em empezando esta vida tan bella que van a tener, en este momento ya deben, ya deben tener alguna idea, no necesariamente de qué van a hacer en la vida, pero sí de qué les gusta. Hay algunos a los que les gusta jugar fútbol, hay algunos a los que les gusta la matemática, hay algunos a los que les gusta la música. Espero que dentro de 10, 15 años, cuando vuelva por aquí, algunos de ustedes ya tengan su orquesta. O, tenga, o alguno de ustedes esté jugando en el Real Madrid, o alguno de ustedes sea un chef conocidísimo, o alguna de ustedes sea una escritora importante. Desde ya pueden ir pensando qué les gustaría hacer en la, en la vida. Creo que había alguien acá primero y luego allá. Sí. Aquí y luego allá. en un día? ¿Cuántos libros te demoras leyendo en un día? Depende. Hay libros que uno despacha en una tarde, novelas livianas, de yo qué sé, 100 páginas sencillas, uno los despacha en una tarde. Pero hay libros que uno no puede. El Quijote no puede despacharlo uno en una tarde. El Quijote tiene que echarse uno un buen mes leyéndolo porque es hermoso. Es, es, hay que degustarlo. Es como un plato exquisito. Hay otros que son muy difíciles. El Ulises de James Joyce, todavía no lo he podido leer. Es muy difícil, entonces necesita uno saber, ok, voy a, voy a dedicarme un mes solamente a leer el Ulises de James Joyce y no hago nada más. Pero pues yo tengo que trabajar como todo el mundo, entonces no, no he tenido ese tiempo. Y hay veces que se me antoja, ah, no quiero leer nada serio, me voy a poner a leer cómics y me pongo a leer a Batman y me leo en una sola tarde seis, siete cómics de Batman. Además de escribir libros y además de su pasión que era escribir libros y el fútbol, ¿qué más le gustaba? La música. La música siempre me ha gustado y nunca fui capaz. No creo, ya está a estas alturas. La marcha fúnebre es lo que me toca aprender. Eh, yo tocaba flauta de niño. Luego traté de aprender a tocar guitarra y no fui capaz. Curiosamente, con esta pinta de rockero que tengo, y me gusta el rock, eh, soy capaz de tocar acordeón. Muy, muy mal. Muy, muy mal, muy mal, muy mal. Pero toco acordeón. Por ejemplo, ese canto, que le, el de Rafael Escalona, el Almirante Padilla, ahí lo chapuceo en el acordeón. Y con mi familia en Ibagué, que oímos mucho vallenato, del, del bueno, ¿no? No Silvestre estredangón ni Pipe Peláez. Sino el de verdad, Rafael Escalona, Luis Enrique Martínez, Alejo Durán, eh, Abel Antonio Villa, los de verdad. ¿Tuvieron un acordeón? Les, les hacía ese mal. Eh, sí, la música, pero nunca fui capaz. Además con esta voz de tarro, imagínense cómo cantaré. ¿Quién más quiere preguntar algo o, o comentar? ¿no? Por acá, por este barrio, ¿quién quiere comentar algo? Que allá la no veo. Buenos días. Eh, qué rico tener acá. Los niños estaban hoy con un deseo enorme porque... La verdad para muchos es la primera vez que ven un escritor y a estos, niños, a estos niños les encanta leer y el contacto con una persona que haya tenido la experiencia de plasmar todo eso tan lindo que nos ha dicho, pues nos encanta a todos, estamos fascinados con sus historias. Eh, nosotros siempre hemos tenido, no sé si será el caso suyo. Eh, de tener como un escritor referente a ese alguien que uno desde niño dice, ay, qué rico. Por ejemplo, yo toda la vida he admirado a García Márquez y todo lo de él me encanta. No sé cuál sea su referente como escritor o si tiene varios porque veo que es multi. Hay dos, es? dos escritores que fueron mis mega maestros, obviamente, gente que admire, hay muchísima. Por ejemplo, de los escritores vivos, mi favorito es Salman Rushdie. Pero mis maestros fueron eh, Jorge Luis Borges, que es la perfección del lenguaje, todo divinamente bien hecho, además historias muy elaboradas, muy pensadas, todo cerebro. Y para equilibrar, Charles Baudelaire. El poeta maldito, el que escribió las flores del mal, al que le prohibieron los libros, el que murió en la calle, bueno, tampoco en la calle, pero vivía quebrado, eh, y que todo el mundo lo maldecía. Esos son mis dos grandes referentes, además que equilibran, el uno noble y perfecto y el otro oscuro y malvado. Uy, ya están haciendo fila. Que se sienta escribir libros. ¿Qué se siente escribir libros? Te voy a contestar con esta anécdota. Para escribir este libro allá en la Guajira arriba, yo eh, les se acuerdan que les conté que estaba en el doctorado y además estaba trabajando. Es decir, es, eso es de locos. Eso y estaba haciendo una tesis sobre caricatura. Bueno, eh, entonces yo escribía en mis tiempos libres que eran pocos porque, pues, imagínense ustedes, trabajando y haciendo un doctorado al mismo tiempo. Y me iba documentando sobre la historia, que era la parte más pesada. Entonces, los capítulos más pesados los escribí en una Semana Santa. Mis padres viven en Pereira y allá no tengo amigos porque yo vivo en Cali. Entonces, pedí varios días de permiso y me estuve casi dos semanas encerrado, pero literalmente encerrado en la habitación. No salía. Eh, mi mamá me llevaba la comida, yo comía ahí, duré como cuatro días sin bañarme, no porque me gustara oler feo, sino porque estaba concentrado. Entonces, trabajaba hasta las 3 de la madrugada, dormía hasta las 5, me volvía a levantar a las 6, trabajaba hasta las siete, ocho, me volví a dormir, era una cosa de locos. Y el sábado santo, después de llevar un, más de una semana en esos, me tuve un lapsus así, ¡paf! como, oiga, fue puerca. ¿Qué me está pasando? Llevo un montón de tiempo aquí, no he salido a la calle, la gente está parrandeando ahorita y yo aquí encerrado como un loco, con esta barba de una semana. Pero luego dije, no, pero es que yo quiero ver este libro escrito, yo quiero verlo, quiero que lo impriman, quiero que sea ahí, quiero pasárselo a la gente, quiero que la gente lo lea y diga, uy, qué chévere este señor José Prudencio. Y seguí escribiendo. Es esa sensación, es Indescriptible, es, es un gusto muy personal. Bueno, no fui capaz de ponerlo ahí. Yo quiero saber qué se demora un libro escribiéndolo. Saber cuánto se demora escribir un libro. Depende. Por ejemplo, ¿quién tiene de cómo perdió sus vidas el gato? Levántelo, por favor, un momentico. Ya lo bajaron. Ah, no, ahí está. Ese me demoré un año. ¿Qué, ¿Mucho o poquito? Mucho. mucho. Ah, es que usted quiere hacer las cosas a la fan, las hace a la carrera y cómo le quedan. Ah, bueno. Sí, es que. Salvo que usted se llame Artur Rambó, eh, usted no escribe y le queda bien de una. Salvo que usted se llame Fyodor Dostoyevsky, lo que usted escriba lo tiene que revisar. Eh, y además me tocó investigar eso no es solamente imaginación ay me va a sentar a que se me ocurran cosas no me, se acuerdan que le dije lo de los li, el libro de mil libros infantiles para leer para poder escribir ese me tocó leer ese pues no leer los mil libros pero sí documentarme de qué se había hecho para no repetir lo que ya habían hecho otros escritores y me tocó investigar sobre las musas y me tocó investigar muchas cosas para poder hacerlo bien bueno y el de José Prudencio Padilla me dice cinco años Ahí está, eso es peor. Pero me divierte mucho. Si no fuera por esos cinco años, no estaría aquí divirtiéndome con ustedes y pasando contento. Señorita. ¿Cuál libro le gustó más de todos los que escribió? Wow, esto es como decirle al papá o a la mamá cuál de sus cinco hijos le, le cae mejor. Siempre dicen que todos, les, todos los quieren por igual, pero ustedes tienen sus preferidos, ¿cierto? <laughs> se ríen por ahí. Um, cada cual tiene su cariño. Por ejemplo, a Ella, mi sueño y el mar, ¿quién lo tiene? Que lo muestre por ahí. A ese, por ejemplo, le tengo mucho cariño porque, como es romanticismo, es muy bonito. Entonces, siempre que me gusta alguna muchacha, se lo regalo o le leo un cuento de ahí y queda, ¡ay, tan lindo como es usted! Eso sirve, no se crean. Uno, además, que si uno es bien feo, le toca ser inteligente para poder medio conseguir algo. Eh, y ella mi sueño y el digo y allá en la Guajira arriba como me costó tanto trabajo le, lo quiero mucho por eso también cada cual se quiere por su lado qué fue lo que te inspiró a escribir por ahí ya me preguntaron algo parecido querer contar historias querer aprender historias y querer contar las mías porque si otros imaginaron yo también tengo imaginación y ustedes también y tienen mucha además que están jóvenes de, de, tienen que tener la imaginación menos corrompida como la tenemos nosotros los que ya estamos viejos. Entonces, cuando a ustedes se les ocurra algo, dibújenlo, escríbanlo, cántenlo. De pronto dentro de 15 años están aquí, sería excelente. Eh, ¿Cómo tú hiciste para escribir todos tus libros? ¿Cómo hice? Con disciplina. Uno, uno cree que los escritores, los poetas somos unos tipos bohemios que andamos por ahí bebiendo trago y coqueteándole a las muchachas y es cierto, si ¿sí hacemos todo eso, sí, uh. esa es la vida además, y esa es la vida bohemia y es cierto, eso nos fascina, pero también hay que trabajar muy disciplinado, no es que me senté y magia, magia, se me ocurrió todo, no, eso es, si se dieron cuenta, yo soy un ratoncito de biblioteca. Yo tengo mi maestría y tengo mi doctorado, porque eso es tres días, cinco días estudiando, dos parrandeando. Es mucho trabajo, es mucho oficio, pero como es lo que nos gusta hacer, ahora igual la parranda es cosa brava también. De hecho, en la parranda también se aprende. Una vez tengo un amigo, ese es más juicioso que yo, más de bibliotecas, más encerrado, es ensayista, empezando por ahí. Y una vez dijimos, oiga, nosotros nos la pasamos encerrados en la biblioteca y hemos vivido poco. Hay gente que ha vivido y tiene las 10.000 historias. Bueno, hay que salir a buscarlas. ¿Cuál fue el libro que más se demoró para escribirlo? Allá en La Guajira arriba, cinco años clavado allí. Y algunos de esos años ni siquiera escribí sino que estaba era pensando, investigando, porque me tocó, yo no me podía inventar la historia de Padilla, me, la tenía que leer, estudiar de los historiadores, y pensando el tono, cómo la voy a contar, qué voy a hacer para que no se parezca a lo de Víctor Pasotero o a lo de Jorge ser Pardo. Eso fue difícil. ¿Tus papás te apoyaron a seguir tu sueño? Eh, 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 eh. Buena pregunta. Porque a veces los papás de uno, uno les dice, voy a ser actor, voy a ser músico, voy a ser futbolista, incluso voy a ser médico, y dicen, ah, actor, usted va a morir de hambre o okay, que va a andar de hipio o okay. qué. Poeta, ya lo veo por ahí en marihuanado en el parque. Y a veces tienen razón. O, o incluso, futbolista, ¿usted quién se cree? ¿El Tino Asprilla, Diego Maradona? No, mijo, eso no es para usted. O incluso, quiero ser médico. Ah, eso es muy difícil. Mi hijo haga otra cosa. Y la mayoría de las veces es porque quieren que uno no sufra tanto en la vida. Igual uno va a sufrir en la vida. <laughs> eh, no es por darles malas esperanzas, pero igual uno va a sufrir todo lo que usted quiera. Entonces, al principio no. Al principio era, ah, usted qué se cree, se cree García Márquez, pues. Eh, ¿De qué va a vivir? Como si la vida fuera a ganar dinero. La vida no es ganar dinero. La vida es pasar bueno, estar contento. Ah, pero eso sí, cuando gané el premio, ahí sí felices y el viejo mandó a hacer perifoneo por el pueblo y eso le regaló libros a todos los conocidos. Ahí sí fueron felices. Igual, la vida es de ustedes, la vida es de cada uno de nosotros. Vivámosla como queramos, es que es de nosotros, no es de los demás. Así sean nuestros padres que los queremos tanto. Usted lee mitos y leyendas. Claro, muchos. Me gustaría aprenderlos de aquí. Tengo que aprenderlos de aquí que me los enseñen o escucharlos o leerlos, claro. De todo eso me nutro, todo eso nos nutre. Si fuera a escribir otro libro, ¿de qué se trataría? Inteligente el hombre, ya está ahí, ya está viendo más robar la idea. Mentiras, tengo, estoy trabajando ya en una novela gráfica. Pero no es un libro de Condorito, ¿no? Aunque Condorito es muy, muy sabroso, a mí me gustaba mucho. Estoy trabajando en una novela gráfica, sino que como yo no sé dibujar, una amiga es la que está dibujando. Y tengo ganas de hacer una sátira sobre la política corrupta de este país, pero todavía no sé. Bueno, ya hay una clienta. Ya hay una clienta por allá, ya sé que. Te... Ya sé que hay dos libritos vendidos, bueno, eso, eso me inspira, eso, ese apoyo me sirve. No, es que digo, lo traigo y se lo compramos, seguro que hay mucha gente que se lo va a comprar. Tan bella, gracias. Señorita. ¿Cuánto tiempo se demoró en escribir Hacia la Aurora? Hacia la Aurora me demoré más o menos un año, sino que ese fue, ese fue un experimento raro porque estaba en la universidad, estaba como en sexto, séptimo semestre. Estaba en un taller de poesía y también en uno de narrativa, con compañeros, con amigos, escribiendo pendejadas, eh, poemitas bobos para recitarle a las novias. Eh, sí, las novias. Pues uno feito, le toca tener material, a ver. <laughs> eh, no, eso fue un comentario machista, lo siento. Eh, pero entonces eso no fue pensado para ser escrito como una novela. Sino que escribía cosas allí, aisladas, aisladas, y un día me di cuenta de que era mal poeta. Pues que para ser poeta hay que tener una pureza del lenguaje elevadísima. Y, y yo decía, no, pues esto está chévere, pero no es la poesía. A mí me va mejor narrando. Los cuentos eran mejores que las poesías. Entonces hice como una amalgama rara, construí el esqueleto, le metí la carne que le hacía falta y quedó la novela pero nunca quise escribirla como si fuera una novela. Fue después que la organicé, que quedó la novela, por eso es tan experimental, por eso no quería mandarla al concurso, porque yo dije, no, esto ni novela es, esto es una, bueno, es una novela a cuadros, pero eso es muy experimental, muy raro. Y resultó que ganó. Pero fue más o menos un año escribiendo, lo que, más que era escribir sin conciencia y sin disciplina. Eso era más bien, ahí sí era más tiempo parrandeando. Bueno, tenía 17 años, es la época en la que uno parrandea. Hasta los 80 más o menos parrandea uno. Caballero. ¿Cuál obstáculo enfrentó tu sueño? Señor, ¿cuál obstáculo enfrentó tu sueño? Obstáculos, hmm. hermano, los que usted quiera. Eh, de entrada, siempre va a haber quien te diga: así usted quiera ser médico, ingeniero, agricultor, siempre le va a haber gente que le va a decir que no. Ah, usted quiere ser futbolista, entonces que se creyó Lionel Messi. ¿Usted quiere ser ingeniero? No, mi hijo, eso es mucho número, eso no es para usted. Siempre va a haber quien te diga que no, incluso de buena fe. Segundo, en este país le dan más importancia. Si un escritor gana un premio de literatura, eso no le importa a nadie. Pero si un reggaetonero se orina en un poste, eso es noticia. ¡Wow! Importantísimo. Pues si el presidente, si ustedes... Bueno, ustedes estaban muy jóvenes, pero los estudiantes estaban protestando para que les dieran más dinero a la educación, es decir, para más libros, para más profesores, para mejor de ustedes y de sus hijos y sus nietos. Y el presidente prefirió recibir a Maluma que a los estudiantes. Imagínense qué respeto siente uno que le dan a la gente que ha estudiado. Los Yo tengo un doctorado y una maestría. Y hay ministros que mintieron en su hoja de vida. Que tenían doctorado y todo. El presidente dijo que tenía un doctorado y mentiras, no lo tiene. Estamos en un país con muchos problemas. ¿Cuál es el truco? Quejarse menos y trabajar más. Bueno, también hay que quejarse, ¿no? Uno no se puede quedar callado. Pero entonces, trabajemos más, mejoremos el país, que cada vez haya más gente más educada, más comprometida, con mayor criterio social, menos racismo, menos clasismo. Esa es la idea. Si eso pasa, tendremos menos obstáculos. ¿Cuál fue el libro que lo inspiró a escribir hacia la aurora? Un libro como tal no hubo, pero los, Las Flores del Mal de Charles Baudelaire fueron inspiración permanente. Eh, una temporada en el infierno de Arthur Rambaud. Bueno, con esos títulos ya se imaginarán, eran oscuros, horrorosos. Unos poemas todos necrofílicos. Ey, pero yo era, tenía 17 años, tenía derecho a eso. Tengo, además eran unos poemas hermosísimos. Entonces, todos los, los, la poesía moldi, maldita francesa era la que más me gustaba en esa época. Señorita. De los libros que has leído, ¿cuál ha sido tu favorito? Uy, esa está brava. Favorito, si yo tuviera que hacer un top ten. El mejor libro jamás, jamás escrito es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante Alighieri, perdón, Dante Alighieri. La Divina Comedia es el más bello. Es un hombre que va al infierno, sube todo, el, atraviesa todo el infierno, llega donde Satán, después pasa al purgatorio, sube la, la montaña del purgatorio, después va al cielo y conoce a los santos. Y es también un tratado de historia, es el mejor libro jamás escrito. Después, inevitablemente El Quijote, todo lo de Cervantes, las mil y una noches, ese libro es hermosísimo. Además que la fábula es bellísima. Es una muchacha que para que no la maten, tiene que contar una historia cada día, cada noche. Y si la historia es mala, pues la matan. Entonces tiene que vivir de la palabra, vivir de la oralidad, vivir de contar historias. Hermosísimo. Eh, de los que mencioné ya, ¿no? No pues tantos que hay pero los clásicos y sobre todo Y para ustedes jóvenes les recomiendo la historia interminable de Michael Ende Supremamente bello, debe estar por ahí ¿Cuál era tu lugar de inspiración? Depende Cuando tenía 17 años los bares Pues vivía parrandeando Uy tomaba vino cariñoso, ¿se acuerdan del vino cariñoso? 1.500 pesos, vale, y lo conseguía. <laughs> bueno, otra época. Ahí murieron muchas neuronas. Pero últimamente la, la biblioteca, no es que haya dejado de lo, los bares, también me gusta tomarme mis cervecitas de vez en cuando, pero la biblioteca, últimamente la biblioteca, porque ahí es donde están las historias y como la idea es contar, pero no repetir lo que otros han hecho, entonces hay que saber lo que otros han hecho. ¿Cuál fue su primer libro que se leyó? ¿Leyó? Sí. El primer libro que leí fue uno de Topollillo. Ninguno de ustedes sabe quién es Topollillo, pero ustedes sí se acuerdan, ¿cierto? Claro. ¿Top <laughs> ¿Tú te conoces a Topollillo? El de, la, el de los cumpleaños, el de la canción. No sé. ¿De Topollillo? ¿Y cómo sí, supongo. ¿Hay una canción de Topollillo de cumpleaños? No sabía. Sí. Sí, ah, es que a mí no me compraban sino libros, pero no cassettes. No <laughs> sí. Bueno, cuando yo era niño, mi papá me compró esos libros y yo todavía no sabía leer, pero esos libros, para los que no saben quién era Topollillo, era un ratón argentino con unas orejotas. Y... Ah, sí saben quién es. Había ah, pues, man. qué bien las generaciones descubren a Topollillo en el siglo XXI. Yo ni sabía leer. Pero me gustaba ver los dibujitos, entonces yo quería saber qué era lo que hablaban. Entonces yo jodía a mi papá, ¿qué dice este? ¿Y qué dice este? ¿Y qué dice este? Entonces no lo leí, pero fue el primero que, el primer libro que tuve en la mano con, cara, con ganas de leerlo fue ese. ¿Cuánto tiempo se demoró en escribir Mi sueño? Ah, no, Ella y mi sueño de mar. Ella, mi sueño y el mar. Ese, ese libro fueron tres años. Pero es que en ese momento yo tenía una enamorada. Yo he sido enamorada, uno feíto, pero tiene derecho a enamorarse. Y cada mes le contaba un cuento. Cada mes le escribía y se lo mandaba, caminaba y se lo, dejaba, se, se lo imprimía y se lo dejaba en una cartita así, lo más de bonito en la casa de ella. Entonces, los primeros cuentos eran que, renac... que, que éramos enamorados de toda la historia. Entonces. En diversos momentos de la historia reencarnábamos y teníamos ese amor. Entonces iba y le llevaba uno y otro hasta que pasó un año y dije: Oiga, pero es que me va a quedar toda la vida haciendo esto. No, no, voy a cambiar. Entonces en el último cuento, Oscar se roba a la princesa y la lleva a los mundos fantásticos. Entonces fue otro año y cada mes le llevaba un cuento de fantasía, un cuento de sirenas, un cuento de gigantes de piedra. Eh, y así estuve otro año y para el tercer año dije bueno ya no más pero no puedo esto que se cierre así entonces voy a matar a Oscar al narrador entonces me inventé que Oscar se había muerto y que le, le escribía otro amigo escribía la historia de él con su enamorada entonces ahí alcancé a escribir varios cuentos también Y entonces en total fueron tres años eh, en, esa, en esos ires y venires a que vean, eso escribir, cuando uno escribe, eh, eso enamora. Créanme. ¿Cuántos premios, ha ganado? ¿Cuánto ¿Cuántos premios se ha ganado? Importantes dos, el horizax y los estímulos. Eh, de los otros no sé, no los cuento. Pues son cuentos de universidad que, por ejemplo... Que cuento de concurso de poesía de profesores en la Universidad Autónoma premio 700 mil pesos 700 mil pesos yo necesito platica para viajar entonces <laughs> pero esos no cuentan no bueno yo soy medio fastidioso en muchos aspectos qué clases de libro les gusta escribir más mira que a pesar de que he escrito novela histórica experimental y todo eh, yo, me gusta más lo romántico me gusta más escribir como de como decían antes escribir bonito que, que fuera agradable de leer y chévere hay momentos en que uno está rabioso y tiene mucha piedra y quiere quejarse del mundo y eso está bien porque pues, también la literatura es catártica pero me gusta más cuando escribo algo que, que enamore al lector que el lector diga uh, bien maluca que es la realidad y uno recordándole en el libro Oiga, la realidad es muy maluca. No, hombre, ¿qué te? entonces me gusta más cuando llevo al lector a otros mundos de fantasía, mundos imaginarios, una suerte de escapismo, que se olvide de esta realidad tan maluca y que comparta mundos nuevos, nuevas experiencias y aventuras. ¿Qué lo inspiró a escribir de cómo el gato... Sí, la del gato. ¿De cómo perdió sus vidas el gato? Uh -huh. eh, yo quería hacer algo para muchachos, pero no quería hacer algo que fuera solamente para niños y que los demás se aburrieran leyendo. Además que hay gente que cree que los niños son bobos. En serio, que le, y, y sacan libros como, no le tengas miedo al coco, aprende a compartir la lonchera, que no te dé miedo que te corten el pelo. A mí no me da miedo. Eh, no, yo quería escribir una, una historia de aventuras como las que a mí me gustaban de niño, pero también quería una historia que le gustara a los mayores, que no fuera bobita, sencillita. Entonces yo tenía como 20 años y en ese entonces estaban dando a los Caballeros del Zodiaco. Por este barrio no deben saber, pero por aquí sí saben, ¿cierto? Claro, ¿se acuerdan que en los Caballeros del Zodiaco secuestraban a la pobre Saori? Y, te, y para rescatarla tenían que pasar por los siete generales, por los doce caballeros dorados, todo eso. Yo dije, aquí fue. Por eso es que uno tiene que escuchar todo, porque siempre aprende uno algo. Siempre. Yo ya tenía 20 años y yo era mirando el televisor porque eran muy buenas las aventuras. Entonces yo dije, voy a usar ese mismo esquema. Para que el gato tenga las, el conocimiento, tiene que ir donde las nueve musas de las nueve artes. Pero a su vez, cada musa le va a poner una tarea. Y la tarea va a tener varios puntos y así voy a tener al lector, ¿será capaz? ¿Será capaz de llegar? ¡Uy! ¡Ay, sí llegó! No llegó. ¡Ay, se murió! <laughs> Cosas así. Eh, entonces, por eso es tan importante leer, ver, aprender de otros momentos, porque uno siempre aprende algo. Y claro, leyendo mucho, cuenten con ello. Bueno, no es una pregunta. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Y sabemos que los niños han disfrutado mucho de esta actividad. Eh, que mi Dios me le conserve la mente, me la aumente. Y espero el libro que va a escribir porque soy la primera compradora. La bella, muchas gracias. El honor es mío. Estoy muy contento, muy honrado. Muy honrado de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Nos sentimos felices de haber compartido con todos. Eh, yo sé que los abuelitos estaban tímidos para preguntar, pero mire, ya casi se lee el libro, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Mariela. Mariela leyó una buena parte del libro del general Padilla, ¿cierto? Sí. Y yo sé que todos estaban muy atentos y los niños los felicito. Los felicito porque realmente... Hicieron muchas preguntas, preguntas inteligentes. O sea que ahí les queda esa semillita. ¿Quiénes de ustedes han escrito algo hasta ahora? Así sea un poema. Mire, ¿Ah? escritor, mire. Aquí también tenemos cuna de escritores. Y... Vea, profesora, la invito. La invito. La verdad es esta. A ver, bien, pues. La profesora Ana Lucía escribe poesías, ha escrito himnos, canciones. Ella tiene, mejor dicho, un material inmenso escrito y yo soy muy canzona y le he dicho muchas veces, publique, publique, publique. Pero ella es más desobediente de lo canzona que soy yo. <laughs> No, de verdad. ¿Está la profesora aquí? ¿Es usted? Sí, es ella. Venga, le cuento anécdota Ella una tiene anéc mucha madera, pero. Mientras busca un pero... poema o algo para leer, ¿nos tiene sí. ahí para que nos lea? Le voy a contar una... una anécdota para que se entusiasme. Cuando yo hice mi. ¿Se acuerdan que les dije que mi primera novela la había hecho en el pregrado? Bueno, y que un amigo me convenció de llevarla a los risax. Cuando la fui a llevar, la imprimí en mi casa y la, la, la fui a llevar, yo estaba pues. Si soy feo ahorita, imagíneme de 17 años, todo peludo, ahí con unos converse viejas y los jeans sucios. Y, al, y cuando yo llegué, había un señor eh, entregando también su material y era un mamotreto así de grueso. Y yo, uy, que no sea para novela, porque había cuento, poesía, uy, que no sea para novela, que no sea para novela. Y el tipo, señor, vengo a traer mi novela. Y yo, ah. No, ¿yo qué hago compitiendo con eso? Y la secretaria le decía, claro, maestro, con mucho gusto. No, este le dicen maestro, fue puerca. A mí casi me echan el smart cuando llegué. No, 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 no. Y el, y el y la, y al tipo le faltaba una firma, algo le faltaba. Niña, recíbamelo así, por favor. Maestro, usted ya fue jurado y sabe que no se puede. El tipo ya había sido jurado y yo no me había ni bañado ese día. Y yo llevando una novela, yo di, no, yo soy muy atrevido, maldita sea. Yo entregué eso así a la brava. Tenga, recíbame esa porquería y no me vuelva a ver nunca más en la vida. Porque yo dije, ¿yo qué hago ahí? Toda esta gente profesional, maestros y yo vergonzoso, no, 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 no. Y como le parece que ganó, entonces mientras nos lees su poema le dejo. Eh, no, realmente no, acá no tengo para leer, no, sabía que Carmelita iba a salir acá a contar la historia. Eh, no, tengo... Realmente todo lo que he hecho y me encantó de, 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 de lo que acaba de hacer eh, usted. Algo que hemos querido sembrar en los niños y es que todo lo que hagan, lo hagan por gusto. Y todo cuanto tengo escrito, tengo un cuaderno así gordito lleno de borradores y de cosas, lo he hecho por gusto. A mí me encanta y Dios me regaló la, la fortuna de. Eh, de poder hacer la carrera que yo quería de, de literatura de español pero la fortuna pues muy grande es poder aprender de mis mejores maestros que han sido los niños entonces ellos me han inspirado le hice huyó a Ulloa un poema que se llama huyó a refugio de sueños en el bicentenario pues hicimos eso escribí el himno al club de niños defensores del agua eh, ya lo tenemos con su video, muy lindo. Eh, mis compañeras siempre me han dado, como usted dice eh, coloquialmente, le dan a uno coba, como para que vaya y hágale. Y, y tengo un poema. Eh, a los libros que ya, se llaman mis amigos los libros mi madre me, me inspiró a leer yo leía la historia sagrada esa linda y nunca se me olvida a Absalón por allá atrapado en el cabello por allá en el monte todas esas historias eh, maravillosas y realmente nosotros hemos querido como institución y de manera muy particular que los niños amen leer tenemos un proyecto que se llama eh, Leer. La lectura, la escritura y la oralidad son divertidas. Así se llaman porque eso es lo que eh, amamos hacer. En este momento estamos trabajando con los de Sabatino y eh, garantizando que el 100% de nuestra sede tenga la llave del saber, que esa va a ser la llave que va a empezar con la semilla para los niños lectores, Usted dice: los mejores escritores se hacen es leyendo. Entonces, es eso. No sé si tenga ahí en la escuela el, el poema, un poema que adoro, que es de, el de los libros y el de Ulloa, a Refugio de Sueños, pero pues no sé si el tiempo de para ir traerlo y leerlo. De todas maneras, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. También estoy compartiendo, acá está mi hija, ya la psicóloga de Centro Vida. Allá está grabando todas estas palabras, porque además de los niños es la familia lo que lo lleva a uno a hacer todas estas cosas. ¿Sí? En este momento tengo a mi nieto, esto es un loquillo que también tiene que ser inspiración, por ahí se están escribiendo unas cositas y pues decirles a los niños que todo tiene un principio y que de pronto de hoy sea el principio de que yo pueda empezar a a escribir, ya llamé a, a, al sindicato, porque hay algo donde nos escriben, me dijeron que por ahí pues no era como el camino para esto, entonces hay que tocar otra puertica para que ustedes conozcan eso que con tanto amor he hecho a lo largo de estos 30 años que llevo como docente. Muchas gracias porque de pronto nuestro escritor Oscar Perdomo Gamboa fue el inicio de esta escribir de Ana Lucía Arboleda. Los niños tienen algo que ella les enseñó, y yo creo que en este momento ellos lo pueden hacer, pues si disponen del tiempo, que es algo sobre la lectura que han trabajado con la profesora. ¿Podemos hacerlo? Leer. Entonces, entonces listo. Uno, dos, tres.